Hola de nuevo, os habla Tony Herrera de marketersocial.info. En este vídeo voy a enseñaros cómo realizar las tareas en Libertagia una vez que ya estéis registrado y tengáis vuestro usuario y contraseña. Para ello, lo que vamos a hacer es entrar en la página web de libertagia.com. Una vez en la página, pulsamos sobre Login. Y aquí lo que tenemos que hacer es poner el email con el que nos hemos registrado, a continuación nuestra contraseña y luego una nueva cosa que han añadido, que es un captcha de seguridad. Simplemente lo que tenemos que hacer aquí es poner el código captcha que tenemos aquí. Lo rellenamos, aceptamos los términos de uso, esto es muy importante porque si no, no funcionará, y pulsamos el login. Bueno, ya nos encontramos en nuestra oficina virtual. Para realizar nuestras tareas diarias, pulsaremos sobre Task. Como veréis, hoy es jueves, yo ya he hecho las tareas del lunes, martes y miércoles, con lo que ya tengo acumulado 9 dólares. Para realizar las tareas de hoy, que es, como ya sabéis, visualizar 10 páginas web durante 90 segundos, pulsaremos en Start Today Task. De forma automática se nos abre esta página, pulsamos en esta opción y a continuación Go to Page. Se nos abre la ventana de la página o la publicidad que tenemos que visualizar durante 90 segundos. Como veis, el tiempo va decreciendo. Esto no significa que tengamos que estar viendo la página, podemos realizar cualquier otra función mientras tanto en estos 90 segundos, por ejemplo, pues visualizar Facebook, mirar nuestro Twitter, revisar, yo tengo aquí una notificación, la miro, que tengo nuevos seguidores, pues por ejemplo, cojo a ver este, que ahora me sigue, pues como tengo como política de seguir a todo el que me sigue, pulso aquí en seguir y listo. Bueno, y una vez que hayan transcurrido los 90 segundos, bueno, como veis, ya estamos llegando a los 90 segundos que tiene que estar la página abierta. Una vez finaliza el tiempo, se nos abre este captcha en el cual tenemos que poner cuál es la suma de 9 más 4. En este caso, ponemos 13. Le damos aquí. Se nos dice que esto ha finalizado. Volvemos a las tareas diarias. Y como veis, se ha iluminado otra tarea más. Pulsamos aquí y hacemos lo mismo. Go to page. Se abre la página y tenemos otra vez otra página durante 90 segundos. Esto hay que hacerlo para los 10 anuncios. Con lo cual yo ahora voy a parar el vídeo y lo pondré en marcha ya con la última tarea. Bueno, y ahora ya vamos a proceder a realizar la última tarea. Usamos Go to Page. Una recomendación que os quiero dar es que para hacer las tareas de Libertagia no utilicéis el explorador de Chrome porque vais a tener problemas. Os podéis encontrar, por ejemplo, que cuando estáis realizando las tareas y ya lleváis visualizados pues 7 u 8 anuncios, falla y da error la página. Por lo tanto, os recomiendo que utilicéis Firefox o cualquier otro navegador. Bueno, ya ha transcurrido los 90 segundos, 3 más 5 igual a 8, ponemos el 8, finalizar, nos venimos aquí y ahora de forma automática, pues como veis, ya están las tareas realizadas y se han sumado los 3 dólares correspondientes al día de hoy. O sea, por realizar 10 visualizaciones recibiréis 3 dólares, que a la semana, como son 5 días los que tenéis que hacer tareas, pues serán 15 dólares. También podéis comprobar después vuestras ganancias otra vez del día de hoy. Como veis, varía con respecto, aquí tengo día 2, día 3, día 4 y día 5. Y aquí pues hay día 2, día 3, día 4. Refresco la página y ya tenemos aquí el día de hoy. Bueno, pues espero que este vídeo os haya sido útil para que podáis realizar sin ningún tipo de problema
vuestras tareas diarias dentro de Libertagia y vayáis acumulando dinero hasta obtener los primeros 40 dólares que os van a permitir ya iniciar el negocio y cobrar residuales. Un cordial saludo, se despide de vosotros Tony Herrera de marketesocial.info.